Hola, bienvenidos a Wok. Hoy vamos a preparar un plato en el cual el producto que vamos a utilizar es muy popular en toda la cocina asiática. El plato es pato marinado con salsa de alga con guarnición de frutas grilladas y un buque de hojas verdes. Básicamente el pato es una carne bastante dura en el cual solo se pueden aplicar dos tipos de punto de cocción. O lo comemos bien pasado o cocciones muy largas o si no, cocciones muy cortas. En lo personal me gustan los sabores muy naturales, así que el plato de hoy va a tener una cocción corta pero muy, muy deliciosa. Así que bueno, vamos a empezar entonces. Lo más importante de hoy y creo que lo más interesante es para la gente es que voy a utilizar algas. El tema de las algas en la cocina asiática es más que importante. Bueno, dos tipos de algas vamos a utilizar. Tenemos las algas combos, esas que son bien largas, y después tenemos las algas que están como desmenuzadas, algas wakame. Son dos tipos de algas diferentes que tienen dos sabores diferentes. La idea, una vez que las compran así seca, las lavan con abundante agua fría y luego las dejan remojar en 8 horas en agua y van a obtener esto. Esta alga de esta manera. Van a ver que el color es verde. El alga en estado natural tiene color verde. Cuando se deshidrata se pone negra. Así que vamos a utilizar esta alga que ya está hidratada. Una vez que la tenemos hidratada, la vamos a cocinar en la misma salsa o en la misma agua que nos dejó todo el sabor de las algas. Así que bueno, vamos al fuego. Vamos a llevar algunas algas wakame y otras de combo. Yo tengo un poquito por un lado. Esta agua que tengo acá es la misma agua que fue... básicamente es lo que yo dejé en remojo. Esta agua no lo tiren, le va a dar mucho mejor sabor al alga. Vamos a cocinar esto acá y también un poquito de wakame. El agua wakame es una alga un poquito más tierna. Ahí está. Dejamos reducir entre 10 y 20 minutos, según el caso. Hay algas que son más duras y otras son mucho más tiernas. Así que esos 10 minutos básicamente es lo que ustedes van a necesitar. Si está muy dura, obviamente las cocinan un poco más. Si está más tierna, un poco menos. Bueno, vamos a buscar nuestra vedette de hoy, el pato. El pato lo tenemos en la heladera, así que vamos a ir buscando. Acuérdense que siempre los productos hay que tenerlos en frío. No hay que romper la cadena. Acá tenemos nuestro pato. Vamos a usar una pechuga, conocido como magret también en la cocina europea. Vamos a sacar un poco esto. Lo vamos a guardar para otro momento. Y les voy a mostrar. Acá tenemos una pechuga un poco chiquita para hacer de pato. Y lo que vamos a hacer primero es básicamente hacer un cuadrillé. Un cuadrillé de esta manera. Este cuadrillé se lo vamos a hacer para que en la cocción se funda toda la grasa del pato. Si no lo hacen, les va a tomar más tiempo y por consiguiente, ¿qué va a pasar? El pato se les va a cocinar demasiado. El pato cocido queda muy duro. Bueno, por otro lado, vamos a preparar una marinada. Van a tomar en un bol, le vamos a colocar jengibre fresco. Si utilizan el jengibre fresco, el que viene en polvo no tiene mucho sabor. Vamos a ponerle un poco de jengibre fresco en el bol. Luego le vamos a agregar jugo de naranja. Ahí está. Vamos a ponerle todo. O sea que estamos. Pimienta negra molida. Y un poco de sal fina. Y yo le voy a dar, en lo personal a mí me gusta mucho la salsa de soja. Un poco de salsa de soja. Acuérdense que la salsa de soja tiene mucho sodio. Si le pone mucho, va a quedar muy, muy fuerte. Lo que vamos a hacer entonces es dejar marinar nuestra pechuga en la salsa. Lo ideal es dejarla por lo menos 8 horas, hasta que tome todo el sabor. Listo. Dejamos esto por un lado. Y yo tengo acá ya unas pechugas ya marinadas. Así que vamos a proceder a empezar a cocinarla. Voy a tomar una sola pechuga porque voy a hacer un plato nada más. Pero si ustedes quieren pueden cocinar todas, ¿no? Bueno, tomamos la pechuga y lo que voy a hacer es entonces tomar
una sartén y vamos a empezar a grillarla. Prendemos el fuego. Un poco de aceite neutro. Vamos poniendo de a poco. Bueno, le cuesta un poquito. Ahí está, suficiente. Mientras voy calentando la sartén, voy a guardar lo que me queda del pato a la heladera. Para evitar justamente, acuérdense, de no romper la cadena de frío. Y yo después lo voy a utilizar para otra cosa. Bueno. Bueno, vamos con nuestro plato. Tenemos la sartén ya caliente. Falta un poquitito. Eso no, voy a invertir los fuegos porque el fuego este está un poco más fuerte y está un poquito más suave. Y para cocinar las algas no requiero de mucha energía. Ahí está. Bueno, vamos. El pato. Van a poner primero del lado de la piel. ¿Por qué el lado de la piel? Tiene mucha grasa. Yo necesito en la cocción derretir o disolver básicamente la mayor cantidad de grasa posible. Y para eso que le hice todo el cuadrillo. Entonces, primero del lado de la piel. Y siempre me cercioro que las cosas no se peguen con leve movimiento. Ahí está, eso va quedando por ahí, por un lado. Vamos a dejar el plato por acá. Y lo que voy a hacer entonces es empezar a preparar mi guarnición. Bueno, vamos a preparar guarnición con mango o otro tipo de fruta. No hace falta que sea mango siempre, puede ser manzana o también puede ser una rica pera. Así que bueno, vamos a empezar a cortarlas. Van a cortarlas siempre en el sentido de la semilla. La semilla del mango es bastante como oblicua. Ahí se cortó un poquito, igual no le hace nada, porque yo lo que voy a hacer es después pelarla. La podemos pelar de esta manera. Tengan cuidado porque la forma del mango hace que a veces se patine la cuchilla. Cortamos un poquito, luego cortamos la otra. No se olviden de que yo corté un poquito de semilla, así que siempre si pasa eso, se lo van a quitar. La semilla estaba un poco torcida, pero bueno, de todas maneras me tengo que cerciorar de sacarla. Ahí está. Listo. Acá tengo el mango por un lado. Vamos a agarrar por otro lado manzana. La cortamos también de esa manera. Y también la vamos a pelar. La pueden usar con piel o sin piel. Es a gusto. A mí, en lo personal, me gusta cuando la grillo sin piel. Porque la piel tiene una textura bastante dura, una vez cocida. Luego yo quiero que todo quede bastante, bastante tierno. Tiramos esto por acá. Y voy a cortar entonces la manzana un poco más parejo para que la cocción quede mucho más pareja. Igual con el mango. Ahí está. Voy a cortar al medio. Y lo que voy a hacer entonces es calentar una grilla o si no puede ser una sartén. A gusto. Vamos a prender el fuego. Ahí. Con un poquitito solo de aceite, la van grillando. Un poquito de aceite, ya con tiempo. Ahí está. A ver cómo va mi pato. Voy a subir un poquito más el fuego, apenita, no mucho, porque la grasa se puede quemar muy fácil. Vamos a ver cómo anda esto. Bien, despacio. El alga. Vamos a ver cómo está nuestra alga. Ya está casi cocida, así que lo que vamos a hacer es empezar a preparar nuestra salsa. Voy a apagar el fuego. Voy a llevar esto a la mesada para poder trabajar con la procesadora. Tomamos un vaso y colocamos el alga ya blanqueada, inclusive el caldo. El caldo no le hace nada, es más, el caldo le va a dar más cremosidad, así que se le pueden poner un poco inclusive, así que no se dan problemas. Ponemos todo esto acá. Un poquito de caldo. Ahí está. Y esto lo dejamos por acá. Bueno, vamos a tomar entonces procesadora de mano. Y con cuidado empezamos a procesar. Tiene que quedar bien, bien homogéneo,
Esto va a quedar como si fuera una pasta. Cuando más homogénea, va a quedar mucho mejor la salsa. Ahí está. Listo. Vamos a quitar la máquina. Y vamos a retirar la cuchilla. Yo tengo la pasta acá para empezar a preparar. Bueno, vamos al pato. Una vez que esté bien dorada, lo que voy a hacer es dar la vuelta y la vamos a llevar al horno. Está un poco pasadita, en verdad un poco menos, lo mejor. Al horno, este pato más o menos 5 o 6 minutos a 180 grados. Cuando utilizamos pato, acuérdense que hay muchas variedades de pato. El pato pequinés es el más típico de la cocina china, pero también hay patos en Europa, como el moulard, se usa mucho en la cocina francesa, y también hay patos salvajes. Cualquier tipo de pato es muy rico. El pato europeo es un poquito más grande, la pechuga sobre todo más grande, porque generalmente lo que hacen es, además de comerse pato, le hacen también crecer mucho el hígado para comerse el foie gras. Así que bueno, sigamos. Vamos con nuestra guarnición, que eran las frutas que ya estaban cortadas y peladas, y vamos a grillarlas en nuestra grilla. Sacamos la cuchilla y vamos a ver cómo está nuestra plancha. A ver, no sé si está caliente, está un poco fría todavía. Vamos a subir un poco el fuego al máximo para ir cocinando. Lo que voy a hacer es, antes de ponerlas con un papel, me voy a asegurar que toda la grilla esté bien, bien humedecida con aceite, porque si no después se pegan las cosas, se queman y después vienen los problemas. Bueno, mientras se va calentando, porque todavía le falta un poquito, lo que voy a hacer es preparar los ingredientes de la salsa. Cebolla, cebolla de verdeo. Pueden utilizar, si quieren, puerro o echalot también. Las salsas generalmente tienen mucho sabor cuando utilizamos muchos vegetales. Tanto el puerro como el echalot o la cebolla es básicamente la base de casi todas las salsas. Vamos a picar esto de esta manera, chiquito. Tengan cuidado cuando cortan siempre. Acuérdense que una cuchilla bien afilada es mucho más segura que un cuchillo que no corta. Las hojas que no cortan bien generalmente hacen que uno haga un movimiento de más y es cuando uno se corta. Acuérdense, entonces, siempre un cuchillo bueno y que esté bien afilado. Bueno, vamos a poner entonces la cebolla por acá. Vamos a agregarle por otro lado el jengibre. Acá tengo uno ya pelado. Vamos a la grilla, está humeando. Voy a preparar, entonces voy a aprovechar esta caliente, nuestra fruta. Después seguimos con la salsa. Uy, ya, cuidado. Vamos. Siempre la ponemos en forma transversal para que quede el grillado, la cuadrícula. Ponemos una ahí y una ahí. Lo que voy a hacer es bajar un poco el fuego ahora porque ya está muy caliente. Una vez que calentó la grilla, bajamos un poco, tampoco mucho. Bueno, seguimos con la salsa. Tengo el jengibre y lo que vamos a hacer es picarlo o muy chiquito o lo pueden rallar, es a gusto. Si lo pueden cortar chiquito, lo cortan, y si no, lo rallan directamente. Yo tengo el jengibre así y lo picamos de esta manera. Ahí está. Bueno, esto es suficiente. Lo vamos a poner justo con la cebolla. Mucho cuidado de no quemarlo. Y esto lo guardamos. Bueno, vamos a nuestra salsa entonces. Vamos a agarrar una sartén pequeña para hacer la salsa. Vamos a prender el fuego. Bueno, se apagó. Ahí está. Ponemos un poquito de aceite neutro. Y antes de caliente demasiado el aceite, ya le ponemos los ingredientes. ¿Alguien entiende el porqué? El jengibre, si no, se va a quemar. En cambio, si lo ponemos muy bajo, ¿qué va a hacer? Va a empezar a despedir todos sus líquidos, todo su sabor. Voy a buscar
la sal y la pimienta que la tengo por acá. Le vamos a poner entonces un poquito de sal y pimienta para que las verduras suden, ¿eh? Para que me liberen todo el sabor. Vamos grillándolo, sudándolo despacito. Voy a bajar un poco, ya está caliente. Y lo que voy a hacer es ver la guarnición, a ver cómo va. Ahí está, la voy a girar el sentido. Vamos a girar también este. Vamos a girar también ahí, levemente. Y ahí. Tengan cuidado cuando grisan, que no esté muy caliente todo. Bueno, ahí está. ¿Ven que están sudando las verduras? En ese punto le agregamos las algas. Las algas que estaban, ¿se acuerdan? Molidas. Y vamos a mezclar. Muy, muy suave. Le van a agregar, entonces, una vez que le ponemos las algas, un poco de sake o mirin. Acá tengo mirin. ¿Qué es el mirin, básicamente? Es un sake dulce. Si le ponemos sake, le ponemos azúcar. Si le ponemos mirin, no le ponemos azúcar. Un poco de mirin. Ahí está. Y vamos a empezar a dejar a reducir muy, muy despacio esto. Bueno, lo que voy a hacer es, por otro lado, voy a dar vuelta el mango, que ya está bien grisado de un lado. Vamos con el otro. Ahí está. Y vamos con la manzana. Bien, queda muy, muy agradable a la vista el cuádriceps. Listo. Vamos a buscar nuestro pato. Lo tenemos en el horno. Siempre que sacan algo caliente de la sartén o del horno, trapo seco. El trapo húmedo transmite calor y se pueden quemar. Bueno, vamos. Vamos a, entonces, a poner en un... Siempre que pongan un pato, siempre pongan sobre una papel absorbente para que absorba todos los líquidos. Esto lo vamos a retirar. Dejamos que pasar un ratito para que todos los jugos se asientan. Bueno, vamos a empezar a preparar nuestro plato, que es empezar. Sacamos por un lado ya las frutas grilladas. Voy a buscar un platito para no quemarnos. Con mucho cuidado, porque esto está muy caliente. Ahí está. Despacio. Voy a agarrar unos palitos que son mucho más cómodos. Listo, ahí va bien. Con el mango es más complicado porque se patina un poco. Bueno, ahí está. Tengo el mango por un lado. La salsa se me apagó un poco el fuego, pero vamos a prenderla. Tengan cuidado con la salsa porque se quema de nada. Vamos a terminarla. Un poco de sal. Un poquito de pimienta. Vamos a buscar una cuchara. Siempre antes de servir, prueben todo. Muy rica. Voy a apagar, ya está. Voy a buscar entonces, por otro lado, unas hojas verdes, están acá, y vamos a empezar a armar el plato. Tengo unos brotes de hojas. Voy a ponerles brotes de alfalfa. Básicamente pueden poner lo que quieran, El tema de los brotes a mí no es que me guste mucho, me encantan. Además son muy, muy frescos. Bueno, vamos a ver. Bueno, esto no está muy bien. Vamos a dejarlo así. Poner un par nada más, dos arriba. Abajo están un poquito húmedos, así que no se los voy a colocar. Ahí está. Tomamos el pato. El pato, ¿saben? Que sudó todo, así que lo que vamos a hacer es cortarlo en láminas muy, muy finitas. Voy a agarrarlo acá porque está un poco caliente. Lo van a cortar lo más fino posible, de esta manera.
¿Ven que la carne está bien roja en el centro? Quiere decir que la carne está bien, bien tierna. Si la cocción se pasa, ¿qué les pasaría? Les queda el pato duro, ¿eh? Si el pato le queda duro, es incomible. Entonces, ¿qué hay que hacer? La segunda opción es recocinarlo o cocinarlo varias horas hasta que la carne quede bien, bien tierna. Bueno, vamos a traer nuestro plato y van, con mucho cuidado, van emplatando el plato y ponen el pato en forma de tándem. Mientras yo voy terminando nuestro plato, lo dejo con el paso a paso. Para preparar el pato marinado en salsa de alga, primero, marinar el pato con jugo de naranja, sake y jengibre y salpimentar. Luego, grillar el pato del lado de la piel hasta dorar, darlo vuelta y llevarlo a horno medio por 7 a 8 minutos. Para preparar la salsa, utilizamos las algas remojadas y reducir en un caldo por 20 minutos y procesamos. En una sartén caliente, pochar cebolla de verdeo con sal y pimienta. Agregar jengibre, algas, mirin, azúcar, salsa de soja y reducir. Grillar mangos y manzanas por separado. Y por último, servir un plato, un buque de hojas verdes, junto con las frutas grilladas y el pato. Colocar la salsa de alga y decoramos con chip de plátanos. Bueno, tenemos casi terminado nuestro plato, solo le falta la salsa del alga. ¿Ustedes saben que el alga se consume hace más de 10.000 años? 10.000 años, exactamente. Y tiene más de 25.000 variedades en el mundo, en el cual solo el 50% es comestible. En Japón, que como todo el mundo sabe, el alga es uno de los productos más importantes en la dieta. El 25% de la dieta japonesa está basada en el alga. No solo eso, se consume en muchos países del mundo. Por ejemplo, en Austria, en Alemania, hay un pan que se prepara con alga, llamado Algenbrot. Y lo más interesante del alga es su alto contenido de hierro y de calcio. ¿Saben que tiene 2 veces más de hierro que las lentejas? Y tiene muchísimo calcio. Es un producto súper, súper sano. Dicen que las mujeres japonesas no tienen arrugas en la piel gracias al alga. Así que me voy despidiendo. Espero que les haya gustado. Muchas gracias y chao. Hasta luego, ¿eh?